Hace unas semanas se estrenó en Estados Unidos la película Sicario, protagonizada por Benicio del Toro, Emily Blunt y George Brolin, dirigida por Denis Villeneuve, donde relatan una historia desarrollada en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Emily Blunt interpreta a una detective buena del FBI que sigue al pie de la letra la ley y un código de honor bastante íntegro. George Brolin, un comisario tejano un tanto ortodoxo y que no le gusta usar zapatos. Y Benicio del Toro, un agente secreto que juega un papel un tanto turbio en la cinta. Durante la película se pueden apreciar escenas de Ciudad Juárez y El Paso. El presidente municipal de Juárez, Enrique Serrano Escobar, convocó a los ciudadanos a no ver la película ya que considera que denigra la imagen de la frontera. Tanto como él, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Rogelio González Alcocer, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Ramírez Ruiz, carecen de memoria, una realidad bastante penosa para el papel que desempeña. No es la primera vez que se cuenta una historia violenta relacionando a Ciudad Juárez, y han habido otros relatos, tales como el documental Señorita Extraviada, película de Lourdes Portillo que aborda los crímenes de Ciudad Juárez, Border Town, Borderland y The Virgin of Juárez. El ex gobernador Reyes Baeza una vez expresó a los medios, refiriéndose a una película de las antes mencionadas: "No pueden manchar más la imagen negativa que actualmente tiene Juárez. El tema de la violencia contra la mujer, en términos particulares, es un tema nacional. No es un tema de Juárez esencialmente, pero, bueno, pareciera que algunos pretenden seguir defendiendo ese primer lugar". Enrique Serrano no puede ignorar la situación que se respira en Ciudad Juárez. Esta sigue careciendo de seguridad y debe de dar prioridad a necesidades reales en lugar de andar de charlatán queriéndole sacar tajada demandando a los productores de la película Sicario. Los feminicidios siguen ocurriendo en Juárez, sin antes profundizar en temas como el narcomenudeo, mercado negro y la prostitución. La información utilizada para la realización de este video se encuentra sustentada en la hemeroteca digital de información procesada.